¿Cómo están? Con mucho entusiasmo comenzamos este programa, un café con, y queremos contarles que estamos con el concejal de Valparaíso, don Carlos Van. ¿Cómo está, don Carlos? Gusto saludarlo. Muy bien, Claudito. Muchas gracias por la invitación. Ahora cambiamos el lugar físico. Sí, estamos con mejor iluminación. Mejor iluminación, uno. Y dos, que los últimos programas los habíamos hecho en mi casa, la gran mayoría. Ah, eso sí, eso sí. Así que al día de hoy estamos estrenando... Estudio nuevo. Pero la misma grata conversación que tenemos siempre. Esa es la idea. Don Carlos, ¿qué pasó en Viña con los adultos mayores? Todo este tema de los buses que querían entrar, que no pudieron llegar. ¿Qué pasó? Fue una situación bien compleja. Son adultos mayores de Santiago. Son adultos mayores que venían de la ilustre Municipalidad de La Florida. En viajes financiados por la Municipalidad... específicamente adultos mayores más vulnerables que tenían en muchos casos la voluntad y la idea de conocer la playa, el conocer el mar. Muchos no habían venido. Entonces la Municipalidad de La Florida lo que hace es genera este proyecto en donde venían a la playa, venían a Viña del Mar. Entiendo que hubo una coordinación previa con la Municipalidad de Viña del Mar y una productora se hizo cargo de este evento. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? La ley de Murphy, ¿ah? Siempre algo falla. Entonces pudimos ver en los medios, en distintos medios de comunicación, que eran 40 buses. Y esto generó una gran congestión vehicular ahí en La Salina. Entonces yo no sé quién fue, pero entiendo que hubo un problema ahí entre, no entre la alcaldesa directo, sino que funcionarios de la municipalidad con el alcalde de La Florida. Uh-huh. Y ahí, bueno, hay unos datos que nosotros no tenemos que dice relación con la planificación. ¿Qué fue lo que acordó la Municipalidad de Viña con la productora? ¿Qué fue lo que dijo en su minuto también la Municipalidad de La Florida? ¿Y si se cumplieron todos los protocolos y todo lo que se había negociado y acordado? Bueno, sin entrar en el detalle de quién tuvo la culpa, si está bien o está mal, porque como te digo, hay elementos que nos faltan, hay que destacar otra cosa. Valparaíso no estaba en este cuento. Ya, no estaba. Entonces yo creo que hay que destacar la voluntad del alcalde Jorge Castro, porque a medida que se da este problema, se comunica con el alcalde de La Florida y le dice, no se preocupe, venga, venga con los adultos mayores a la caleta postal. Ya. Y fue el mismo alcalde Jorge Castro a compartir con los adultos mayores, pude ver algunas, yo no estuve presente, pero pude ver algunas fotos que así lo acreditaban, y yo creo que hay que rescatar eso, ese acto de poder decir, mira, son personas que son bastante vulnerables, todos sabemos la situación de los adultos mayores al día de hoy, las pensiones bastante, bastante malas que tienen. Entonces, el hecho de que el alcalde de La Florida haya organizado esta actividad y el alcalde Jorge Castro le haya tendido la mano y se haya podido reunir con estos adultos mayores, yo creo que hay que aplaudirlo. No, y además que fue todo inesperadamente, no fue una cosa que uno, digamos, pudiera decir que estaba programado, que estaba dentro de una agenda de actividades, sino que fue algo así como de un momento a otro. De un minuto a otro para salvar la emergencia. Claro, ¿y qué lo hicieron en la caleta Portales? Mira, yo no sé la actividad específica que hicieron. Generalmente en estos programas lo que hacen es venir, están un rato en la playa, se quedan un par de horas, se traen su cocaví, vienen con algún... El infaltable huevito duro. No falta. Ya. Con algún instructor que venga a cargo del viaje. Y no sé en específico qué actividades más habrán hecho. Pero lo que sí tengo claro es que cuando tú vives en Santiago... Y vienes aquí... Lo primero que quieres ver es el mar y te relajas. Y yo me acuerdo cuando chico, que había algunos amigos que llegaban y me decían, aire marino, aire marino. Así que bueno, espero que lo hayan pasado muy bien y recordarles también que Valparaíso tiene las puertas abiertas, no solamente para los adultos mayores y no solamente de La Florida.
sino que para todas las personas de todas las comunas de Chile que vengan a visitar Valparaíso, que tenemos actividades bien, bien bonitas, actividades culturales. Valparaíso es la capital cultural de Chile. Que nos vengan a visitar y que vengan a recorrer todos los recovecos de esta hermosa comuna. Oye, y precisamente hablando respecto a las actividades que realiza Valparaíso, bueno, lo que pasó en los pasados Mil Tambores, que es una tremenda actividad que reunió un montón de personas, con comparsas, con música, con... ¿cómo se llama esto? ¿Pintura? Pintura, cuerpos pintados, eso mismo. Cuerpos pintados, claro. Lo que más le gusta a la gente de Valparaíso. Y también hay actividades, bueno, que se están realizando desde hoy día y, bueno, durante todo el verano, todo el año, con diferentes actividades. Pero y también hay un tema que hay que ver, que precisamente tiene que ver con la ordenanza de los grafitis, que bueno, sabemos que Valparaíso está inundado de grafitis, está lleno de rayados que no son precisamente artísticos, porque hay una gran diferencia entre estos dibujos artísticos que hacen los chicos y que se dio en los murales, en los diferentes sectores de Valparaíso, pero hay otros que no aportan, no generan ningún aporte a la ciudad, sino que simplemente hace que esta ciudad se vea más fea y más sucia. Pero comencemos hablando de los Mil Tambores. Hablemos de los Mil Tambores. Mira, primero me voy a remontar a lo que pasó el año pasado, 2014. Ya. No sé si te acuerdas, Claudito, que fue muy bollado y muy criticado en un minuto una ordenanza que aprobó el Consejo Municipal que restringía la venta de alcohol en determinado horario. Y establecía como punto neurálgico la Plaza Aníbal Pinto. Claro. Botillerías cercanas a la Plaza Aníbal Pinto tenían restricción horaria para vender alcohol mientras se desarrollaba el carnaval de los Mil Tambores. Muchos decían, no va a resultar. Claro. No, aquí no va a pasar nada. Íbamos a tener los mismos resultados de todos los años, que se destruye mobiliario público, propiedad privada. Claro, empresa. Sin contar el desorden y la basura que queda en la comuna. Entonces, y en estos sectores específicos. Y aprobamos esta ordenanza el año pasado. Claro. Habían varios escépticos que decían, ¿para qué? Bueno, lo que dijimos en ese minuto fue, mire, es mejor hacer a no hacer. Veamos los resultados y el día de mañana, con resultados en mano, sacamos cuentas. Y las cuentas fueron bastante alegres. Fueron bastante alegres porque tú pudiste observar, todos pudimos observar, que terminó una comuna más limpia. El carnaval en sí fue mucho más ordenado. Y pudimos terminar, no te voy a decir 100%. Claro. Pero pudimos parcializar un poco los desmanes que ocurrían producto de la celebración de los carnavales de los Mil Tambores. Ojo que, y los concejales en esto hemos sido todos, todo el Consejo Municipal y el alcalde Jorge Castro, nosotros apoyamos íntegramente las actividades culturales. Pero tampoco estamos dispuestos a que nos rompan mobiliario público y que después la municipalidad tiene que entrar a reponerlo. Tiene que pagar por todo, claro. Y no vamos a hablar de la situación financiera de la municipalidad, claro, porque eso lo conocemos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se da una situación bien dicotómica, en el sentido de que el que apoya es el gobernador, pero el día de mañana apoya y autoriza todas estas actividades de concurrencia masiva de personas, pero el que paga el día de mañana, si es que es destrozo, no es el gobernador, es la municipalidad. Claro. Entonces, sacamos cuentas alegres. ¿Qué fue lo que pasó este año? Este año, en sesión de Consejo Municipal, los mismos organizadores, porque aquí hay un trabajo en conjunto también con los organizadores de los Mil Tambores, con la Gobernación y con todas las instituciones públicas que están involucradas, nos mandaron una carta en la cual ellos nos señalaban los buenos resultados que había tenido esta ordenanza que habíamos aplicado el año pasado. Y es más, nos pedían mantenerla y a su vez ampliarla a ciertos sectores de Playa Ancha. ¿Dónde? Porque tenemos que ser francos y decir que los carnavales de los Mil Tambores no solamente se dan la Plaza Aníbal Pinto en el plan, sino que bajan del cerro, están en Playa Ancha. Entonces, la idea era restringir un poco más esto. Nos enviaron cartas también locatarios de botillería, dueños de botillería, que nos decían, ojo, nosotros podemos seguir avanzando, no solamente nos miren a nosotros y nos restringan a nosotros. Vean también todas aquellas personas que venden alcohol en forma ilegal. Claro. Ilícita, que vienen ahí entre el mismo carnaval y los empiezan clandestinos. Entonces nos pedían mayor resguardo policial. Claro.
Y yo creo que hemos ido avanzando, los clandestinos, justamente, que hemos ido avanzando, y con algo que todos decían no va a funcionar, mira, la verdad que cero resultado, yo lo que quiero decir que a veces es mejor pegarse el salto y hacer a no hacer por miedo. Entonces, al día de hoy tenemos un buen resultado, tenemos un carnaval cultural de primera categoría que cada año agrupa más personas que vienen no solamente de la región, sino que de varias partes de Chile y del extranjero también. Entonces la idea es apoyar estas actividades culturales, pero a su vez también regularlas, que sea una fiesta familiar, que sea una fiesta donde puedan estar los porteños, los visitantes, tranquilos, y que no estemos al otro día en las primeras planas, una vez terminado el carnaval, en las portadas de los diarios, en la radio, hablando de los desmanes o de situaciones incómodas que acontecen producto de los carnavales, sino que hablemos de la actividad preciosa que tuvimos, con buenos resultados, y que lógicamente cada día estamos educando más, no solamente a nuestros vecinos, sino que a todos los que vienen a cuidar Valparaíso. ¡Ojo! Y mira, voy a tomar de un punto súper... Hay un estudio, no me acuerdo específicamente quién lo hizo, que salió hace pocos días atrás, que dice que Valparaíso es la ciudad número 42 en el mundo dentro de las principales a visitar. Somos la primera ciudad a nivel nacional que está siendo visitada por extranjeros. Dentro de los 100 primeros estaba Puerto Montt también, pero Valparaíso está en el lugar 42 y Puerto Montt me parece que está en el 80. Entonces tenemos que cuidar nuestra comuna, y en esto soy bien majadero, que seamos la ciudad más visitada en Chile no es por arte de magia. Aquí tenemos que recordar que nosotros como municipalidad hemos hecho esfuerzo, estuvimos en Buenos Aires promocionando el turismo en Valparaíso, en Francia también, y bueno, también tenemos la situación de los cruceros, que cada año vamos teniendo más cruceros. Claro. Entonces la idea es potenciar uno de los tres grandes ejes que tiene Valparaíso, que es el turismo. Además de la actividad estudiantil y del puerto, el turismo. Bien, y bueno, en definitiva, Valparaíso tiene un turismo más cultural, distinto a la gente que va a Viña del Mar. La gente, no sé, de Viña a lo mejor va a carretear más, pero la gente que viene a Valparaíso viene a conocer la historia, a conocer su arquitectura, a conocer, digamos, estos lugares tan pintorescos que tiene la comuna de Valparaíso. Y precisamente por el tema de los cuidados de la comuna y de las fachadas y de la infraestructura que tiene Valparaíso, el tema de la ordenanza de grafitis, que hay que hincarle el diente, que hemos visto que la ciudad de Valparaíso, sobre todo el plan de Valparaíso, bueno, aquí también en Placilla, hay bastante dificultades respecto a estos rayados, que en realidad son muy distintos a los murales que hacen los chicos. Que en realidad no aportan a la cultura, no aportan al turismo, no aportan a la ciudad, sino que simplemente la dejan más feita, por decirlo de alguna forma. Bueno, aquí lo primero, distinguir entre un graffiti y un rayado, claro, o estos famosos... Son dos cosas distintas. Claro. Cuando tú, dueño de un inmueble, claro, das la autorización para que hagan un graffiti en tu muralla... Espectacular. Claro. Muy bonito. Voy a poner el caso, por ejemplo, de... Hay empresas incluso que sí, han mandado a hacer... Espectacular, espectacular. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el papá de mi señora tiene un hostal en Eloy Alfaro. Y él quiere hacer un graffiti. Ah, ya. Yeah. Quiere que alguien le haga un graffiti y está buscando quién le puede hacer este graffiti. Yeah. Pero también le da la situación inversa. Que ha tenido que pintar muchas veces la fachada del hostal... Porque van y les rayan. Claro. Los signos, los famosos tags. Y eso le molesta mucho. Lógico. Ahí tú te das cuenta entre... No, y el gasto que significa volver a pintar. Además, o sea, muchos optan, la gran mayoría opta, me rayaron, que quede rayado. Claro. Porque si vuelvo a pintar, van a ver la muralla sanita. Y es como una pizarra. Justamente. Entonces, lo primero es distinguir entre aquellas personas que... hacen estos graffiti autorizados por el dueño, ya sea de un espacio público o de una propiedad privada, perfecto. Esta ordenanza apunta a aquellos que lo hacen sin autorización. Al que va, y el caso típico y emblemático, el que va y raya el arco británico. Claro. A ese está apuntado. Y aquí lo importante es que no solamente
te va a fiscalizar carabineros, funcionarios de la policía de investigaciones, inspectores municipales, sino que también dejamos la puerta abierta para que cualquier persona pudiera denunciar. Si ve a alguna persona haciendo una raya en alguna muralla, etcétera, que denuncie. Y eso, por eso le dimos el carácter de acción popular. Que cualquier persona saca una fotito, mire, esta persona estaba rayando, lo acompaña el juzgado de policía local, y esa persona va a tener que ser sancionada de acuerdo a lo que establece la ordenanza, que es multa. Pero eso en la realidad se puede hacer porque, ya, pensemos que pillamos infraganti a un grupo de muchachos, le sacamos la foto medianamente se ve la cara, pero si no tengo más datos de la persona, ¿cómo lo hago? Bueno, tendríamos que recurrir a distintos medios de prueba. Por ejemplo, ver si hay cámaras de vigilancia en el lugar. Ya. Que puede haber tomado alguna imagen respecto de la persona que estaba rayando. Claro. Si es que esta persona, no sé, había algún otro testigo, o hay testigos que digan, no, mire, esta persona. Lógicamente siempre vamos a tener dificultad para identificar en claro. sí. Salvo que no sé, llegue carabineros y lo pille justo ahí con el spray rayando. Lo que sí es que, y eso está, ese problema está en cualquier delito incluso que se cometa. Si tú vas, por ejemplo, y matas a alguien y no te pillan, claro. que impune el delito nomás. Entonces, ese es el principal problema. Pero ¿a qué es lo que voy? La sanción. Muchos de estos casos llegaban a la policía local y se aplicaba el mínimo la multa. No, que, y las personas incriminan, no sé, circunstancias de carácter económico, no, que no tengo cómo pagar, pero andaba rayando. Y el juez le rebajaba la multa al mínimo. Ahora, con esta ordenanza, se te aplica el máximo de la multa. Y ojo, que son 5 UTM. Y ojo, que también se aplica a los menores de edad, yeah. responde el papá. Oye, ¿y qué pasa respecto? O sea, ¿y el graffiti queda igual? Tienen que limpiar. Ah, bien. Va con pena accesoria, bien. Que tienen que limpiar lo que rayaron y además pagar la multa. Okay. Ahí sí. Y esto, Claudito, ¿sí? también anexándolo con lo que hablábamos del canal de los mil tambores. Porque el canal de los mil tambores, claro, vienen todos, lo pasan bien, pero no falta aquel que va y que lamentablemente en la mayoría de los casos no son porteños. Vienen de otras comunas y ellos son los que nos rayan. No voy a decir en la totalidad de los casos, pero un gran porcentaje son personas que no viven acá y aprovechando la misma festividad del carnaval, rayas. Entonces, claro. ojo, porque vamos a también empezar a ser bastante estrictos con la aplicación de esta ordenanza. Y el que lo haga sin autorización, no como una obra de arte, sino que como daño a la propiedad pública o privada, ahí tendrá que pasar por juzgado policía local después. Tremendo tema y lógicamente la idea es poder proteger a la gente de la propiedad privada, a los edificios públicos, a toda la comuna, porque en realidad son situaciones que son bastante, bastante complicadas y que nadie quiere que en su fachada, en la puerta, en su casa, existan estos rayados. Lucho, o sea, Carlos, perdón, recién me tocó una entrevista anterior. Carlos, respecto a este mismo tema, hay unos proyectos que tienen que ver con las personas que pueden postular, las organizaciones sociales, las organizaciones deportivas también, que pueden participar de estos proyectos concursables, que es precisamente el Fondebe y el Fondeporte. ¿Qué hay respecto a ese tema? ¿Cómo la gente puede postular? ¿Se abrieron las postulaciones? ¿Falta un poco? ¿Qué es lo que sucede con eso? Mira, primero, hacer la edición. Tenemos tres grandes fondos a nivel municipal. Fondebe, juntas vecinales, Fondeportes, clubes deportivos, FICVAL, fondos culturales de Valparaíso, que si ya te abarca una amplia gama de instituciones. Una vez al año, postulaciones generalmente en el mes de abril, mayo, por ahí. Este año ya están las postulaciones cursadas todas. Pero yo creo que tenemos que rescatar ciertos aspectos que hemos ido trabajando. Primero, ya llevamos cerca de 8 años, 7 años con el Fondeo y el Fondeporte. Tenían una suma que se mantenía anualmente. 100 millones de pesos, para ser absolutamente claro. Este año 2015, esa suma, como las instituciones también van creciendo y cada día tenemos más instituciones, claro. de 100 pasamos a 150. Fondeve y Fondeporte con 150 y el FICVAL, que este año debutó este fondo, quedó en 100 millones de pesos. ¿Qué es lo bueno?
lo bueno es que tenemos una alta participación de instituciones, de organizaciones comunitarias, de juntas de vecinos, clubes deportivos, en el FICBAL, de instituciones culturales, agrupaciones, etc. Y del 100% que postula, yo te diría que sobre un 90, un 93% resulta adjudicado. Entonces, me ha tocado hablar con varios vecinos que me dicen, no, ¿por qué voy a postular? ¿O para qué voy a postular si se lo ganan siempre los mismos? ¿O a mí no me va a tocar? Entonces, el llamado es a que puedan postular. Hace un par de semanas atrás estuvimos en la entrega de los Fondevi y posteriormente en la de los fondos culturales. Y ahí uno puede empaparse la realidad en el sentido de decir, chuta, postularon 100 y se lo ganaron 95. Claro. Entonces el llamado es a que la mayor cantidad de instituciones postule y puede hacerse con alguno de estos fondos. Y a su vez también comentar el hecho de que estamos trabajando ya para este 2016 para poder aumentar estos fondos y, por ejemplo, atender situaciones, y voy a graficarlo con un ejemplo, atender situaciones tan sensibles como, por ejemplo, para los clubes deportivos que tienen que pagar el arbitraje, uh-huh, que es una de las cosas que le resulta más cara. Más difícil, claro. Más, estamos trabajando en que el fondo, el Fondeporte, que está orientado hacia ellos, también pueda tener un brazo que sea o que les permita pagar estos arbitrajes y, lógicamente, aminorar un poco el costo de llevar un club deportivo, que sabemos que son los dirigentes, que son 3, 4, 5 personas, sus familias, a veces un par de socios más, los que llevan los clubes deportivos. Y eso es lo que te lleva también a que hace una década atrás teníamos mucho más clubes deportivos y el día de hoy se van reduciendo. Y van muriendo justamente porque por lo que cuesta mantener el club. No, en definitiva, las organizaciones sociales hoy día tienen una gran dificultad en cuanto para poder ponerse de pie, porque si bien es cierto, pueden juntar personas, muchas veces tienen problemas dentro de las sedes de los locales, cuando tienen sedes, y hay otro tema que tiene relación con esto mismo, que son las organizaciones sociales, que hoy en día cambió la ley, las organizaciones comunitarias funcionales sin fines de lucro, porque así se llaman, les cambió la ley y están todos con un tremendo despelote porque no saben cómo actualizar los datos, dónde se tiene que hacer, cuáles son los requisitos que hay que cumplir, con quién hay que hablar, a quién hay que entregar los documentos, qué pasa si se los rechazan. ¿Tú sabes algo de eso? Justamente, mira, lo que pasa es que está la grande. Claro. Y siendo bien franco, vamos a decir lo que pasaba antes. Ya. Se hacían las elecciones y no había citación, no había nada. Y los que estaban ahí votaban, se llenaban los papeles, se mandaban a Secretaría Municipal, estamos listos. Claro. Así funcionaba. Nadie verificaba la legalidad de la votación, quiénes habían votado, si se citó a todos los miembros de la organización. O sea, la verdad que era bastante, bastante complejo el escenario. Y al día de hoy está mucho más regulado. Mucho más regulado, y tú lo que tienes que hacer es respetar los estatutos en un 100%. Claro. Vale decir, cada uno tiene estatutos distintos, sin perjuicio de que nosotros en la Secretaría Municipal... ¿Un estatuto tipo? Manejamos estatutos, claro, tipos, que es el que le proveemos a las diversas instituciones que quieren nacer a la vida jurídica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora tú tienes que hacer la elección de acuerdo a lo que dice tu estatuto, que generalmente dice, usted tiene que citar con al menos 15 días de anticipación, tiene que dejar folletos informativos... En la ¿Hay que sede. Apuntar los folletos? Sí, hay que sacarle fotos. ¿Hay que sacarle fotos, sí, a los folletos? Sí, y eso después acompaña. Ya. Entonces, en la sede donde se juntan tienen que dejar un informativo, que tal día va a haber elecciones. Se procede a la elección, se llevan todos los documentos a la Secretaría Municipal, y Secretaría Municipal, y esto es lo nuevo, Secretaría Municipal los manda al Tribunal Electoral Regional. Ya. Y aquí es donde viene el dime y direte. El que gana generalmente... O el que, por ejemplo, salió presidente, había que estaba peleando con otro dirigente, uh-huh, y este dirigente trata de impugnar la elección. Lógico. Valtteri dice, no, pues este señor no cumplió con esto, con esto y con esto que se señalan los estatutos. Por ejemplo, 15 días de anticipación y no. Resulta que fue con 13. Y ahora, como está el Tribunal Electoral Regional viéndolo, dice, la elección no cumplió con los requisitos establecidos en el estatuto, se anula todo de nuevo. Se devuelve. Lo otro que ha pasado, me tocó ver un caso... en Ramayita, no voy a decir el sector. No voy a decir el sector, pero en Ramayita. Se elige una directiva. Solamente 5 miembros titulares, ningún suplente. Se pelea la directiva,
renuncian 3 y quedan 2. Oh. Fueron los documentos al Tribunal Electoral. Los 3 que renunciaron impugnaron, elección de nuevo. Entonces, ahora está mucho más regulado, en el sentido de que ya no es solamente lo que tú llevas por escrito a la Secretaría Municipal. Mire, hicimos elección y ganó tal persona. Claro. No, ahora pasa por mucho un tribunal que verifica que se hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los mismos tribunales. Si nadie impugna, no es problema. Si nadie impugna y el tribunal considera que está bien, ahí sale todo ok y te dan la vigencia de del directorio, y etcétera. Pero es un trámite mucho más engorroso de lo que era antes. O sea, lo que quiero decir que antes, en 2 días, 3 días... Pero estás pagando justo con pecadores. Justamente. Ya, no nos queda nada. Muchas gracias. Pero antes la frase polémica, antes que nos vamos. Quedan 10 segundos. Frase polémica, bien cortita. Un tirón de mechas para el director del Servio. Se nos cae la avenida Baden Powell y se nos cae la avenida España. La tercera avenida más transitada a nivel nacional. Lamentable, yo creo que todos conocen el estado en que se encuentra el día de hoy Baden Powell y la avenida España, ¿para qué decir? Entonces, qué lamentable cuando tenemos dos vías tan importantes a nivel comunal que se vengan abajo por mala gestión de esta autoridad regional. Cerramos comillas, agradecemos a Carlos Vanes por estar con nosotros hoy día en el programa. Queremos agradecerte, Carlos, y por supuesto los queremos invitar para la próxima semana otro café con. Que lo pasen bien. Chao.